Todos, soy Chihuahua y hoy seguimos con la serie de comenzando una partida como ninja. Y vamos a revisar dos mapas como la vez pasada. Esta vez van a ser Raid y Plaza. Y vamos a ello. Por cierto, para los que no vieron el video pasado, eh, esto lo voy a hacer como una pequeña serie para hacer todos los mapas de Black Ops 2 y voy a poner una anotación, eh, perdón, voy a poner un, en, una lista de reproducción en la descripción. Bueno, como pueden ver desde nuestro spawn corremos esta parte donde está como esta pequeña placita o este pequeñito jardín eh, de cactuses y aquí me detengo porque los enemigos siempre salen de esa casa de atrás. Eh, ciertamente lo acepto, eh, disparé fatal, eh, lo mató un compañero eh, y esta casa de arriba entran en snipers o gente con eh, rifles de precisión porque saben que uno viene acá eh, recomendación nunca traten de hackear a los enemigos no sirve de nada <laughs> este garaje o este parqueo es justamente donde hacen el respawn los enemigos bueno no voy a hacer el respawn porque el respawn en team deathmatch es completamente móvil pero digamos que es donde exponieron ellos la primera vez eh, y como la vez pasada que les había hablado de dominar el juego en, en, en team deathmatch aquí eh, hay que manejar eh, los mapas siempre hay que saber cómo moverse digamos en cuadrantes Obviamente mis compañeros están tratando de venir, pero como pueden ver en general pasa que en Team Deathmatch eh, sale uno o dos rushers por equipo, o sea, corredores que tratan de llegar al spawn contrario, pero los demás corren como hasta la mitad de la, de, de la, de, del mapa y ahí se quedan rezagados esperando al otro equipo que llegue también a la mitad. Entonces los centros de los mapas es donde casi siempre pasa toda la acción. Y donde hay más enemigos en conjunto. Y también compañeros de ustedes en conjunto. Entonces son los lugares donde yo siempre recomiendo que no se metan. Eh, si se meten a los centros, entonces no pueden flanquear a los enemigos. Que es lo que queremos hacer con estas estrategias. Y, y fallamos. Es mejor enfrentar a los enemigos de uno en uno. O tal vez de dos en dos. Y así es en Raid. No voy a hablar mucho de Raid. Porque la verdad es que ya eh, lo analicé a cabalidad en otro video. Aquí vamos a hablar en plaza, que un montón de gente me lo pidió. En plaza. Cuando naces de este lado del spawn, y realmente cuando naces del otro lado del spawn, siempre les voy a recomendar lo siguiente: de este lado tomen por la derecha y se van por el lado donde está la discoteca. Si fuera del otro lado, tomen por el lado de la izquierda, donde está como el barbecue, y también tomen el lado de la discoteca. Ojo que los rushers de este lado llegan más rápido acá. Entonces, como pueden ver, aunque me dieron asistencia, esto para mí debió haber sido un doble kill. Y triple kill, la verdad es que mis compañeros aquí eh, mal funcionando porque todos rushearon conmigo. Pero este es el rush inmediato. Siento que los encuentras de frente, siento que tener que, que tener cuidado. Aquí como todos mis compañeros agarraron por la derecha, la decisión que yo tomo de irme por la izquierda es porque este es el otro camino que ustedes pueden tomar, donde entran a esta como tienda DBO. En esta parte un montón de enemigos salen, obviamente ya aquí no los hubiera encontrado y si ven los vidrios ya estaban quebrados de, de, de la tienda. Y la razón es porque obviamente ya ellos habían pasado por ahí. Siempre les recomiendo en Team Deathmatch. Sigan donde están las calaveras. Donde están las calaveras quiere decir que ahí hubo acción. Enemigos. Eh, eh, enemigos mataron a compañeros de ustedes. Y bueno, aquí tengo la mala suerte que eh, en, en una pelea con uno de los enemigos me mata el segundo. Pero no hay problema. Voy a dejar un poquito más. Porque aún así podemos sacar todo, eh, eh, buenos tricks y hacer todavía una buena partida. Esta vez es emular después de esta muerte como nosotros lo recuperamos hacia el otro lado. Y vean, lo más importante, igual que siempre les digo en Team Deathmatch, es reconocer dónde está el respawn. No para ir de frente, hay que tener mucho cuidado porque a mí no me gusta ir de frente cuando estoy flanqueando, lo que les dije el consejo pasado, sino para poder flanquear y llegarles a los enemigos por detrás y poder matar a uno en uno o dos en dos. Este estaba aquí eh, campeando, esperando ver la parte de las escaleras. Es muy importante que esas zonas de los balcones que están de este lado y del otro lado, siempre ven a las escaleras donde está la fuente, que es aquí a la derecha. Y hay que tener mucho cuidado con esa zona porque se pone muchos. Snipers, y cuando los snipers son buenos, cada vez que tú llegas a esa parte, pues te terminan acribillando. Bueno, aquí eh, llegando otra vez al spawn enemigo, tratando de flanquearlos, y justamente es lo que les digo: eh, control del spawn del juego. Y aquí estoy a punto de matar a un enemigo a la distancia con el arma pasada, pero porque tiene cadencia lenta, no logro. Dispararle primero al enemigo y, y me mata. Bueno, chicos, esto es como hacemos un ninja rush start en esos dos mapas. Espero que les haya gustado. Un like y favorito si les gustó. Si no den lo que les dé la gana. Y hasta la próxima vez. Adiós.